me down again. Ocho y cuarto de la mañana. La noche de ayer fue compleja. A ver si llega Edu, que está viniendo en bici. Vamos a hacer el unboxing, que esto no sé. Yo creo que desde hace 3 o 4 o 5 años no hago uno de estos. A ver qué viene aquí. Camiseta del club, muy rica. Una gorra para aparcar. Coño, esto para mi hija es de puta madre. Gracias. O te pones o te quitas, pero en medio no. Bueno, Jinetes de la Reconquista 2022, desafío Ribera de Arriba. Sí, ya marcado el calendario. Décima edición de este desafío itinerante, porque este año toca aquí en Ribera de Arriba. Estamos aquí en Bueño, la ciudad de los Hórreos. Y bueno, pues vamos ahí con unas ganas de la Virgen a hacer 60 y pico kilómetros y promete que va a haber paredones y paisajes guapos. Sí, hay un par de bajadas, una desconocida que nos ha dicho que es la Virgen y otra que conocemos que está muy guapa. Día técnico, aquí Jorge el valiente y el vago, por no instalarle la tija fija de la Lux Trail. Pues vengo con la tija fija, veremos si acontece dolor y sangre o si salgo por aquí reforzado. Ya veremos. Nada, mira, la opción es esta. Pija, pija, mi plato 32. Bueno, luego en la comida, en casa Cristina, vamos a comer ahí unas faves, cabrito y tal. Y ya comentamos qué tal fue todo. Ahora, carrera. Queda un minuto. Primer subdesafío del desafío Ribera de Arriba, subida buena. ¡Venga! ¡Ya está! Hay que venir desayunado de casa, hombre. ¡Esa Lucy! ¡Venga! Aquí a la vera del Nalón, ojo el muro. ¡Calambres! Venga, hombre, vamos ahí. Me gusta que vengáis juntinos para no complicarme el tema del dron, ¿eh? Me venía mejor que vinieseis un pelín más juntos, ¿eh? Bueno, primera parte de la cámara es completada. Casi he hecho los hígados, amigo. Kilómetro 13, subido ya a la Calambre, subido al Pico Llanza. Ahí tenemos Oviedo en Naranco, Oviedo en Fiestas de San Mateo. Fiestas que no se parecen a San Mateo. Es así, decidieron cambiar el discurso, la forma de divertirse, y los demás nos tenemos que aguantar aunque nos quejemos. Ahora ya no hay los chiringos de toda la vida, el topufartón y todos esos, ¿eh? Ay, qué pena. Siempre cambia todo a peor. La duda es, ¿Classic o Classic? Aquí hay que parar siempre, hoy venimos a ganar a Dani Matas. ¿Te tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué lo cogemos luego? Si esto va a reventar. Va a explotar, vamos. Y lo vamos a abrir. 33 a meta, cosa de un kilometrín para llegar aquí a la cima de lo que es el gran obstáculo del día. Y aquí vamos a Carlos, hecho una mierda. Te apoyo totalmente, a ver, entreno más. Recordar que los lobos también tienen que comer. Y esta es la parte más dura. Buena, coño. Muy bien. Joder, subida, coño. Ya, ya, esto al final. Muy bien. Ah, muy bien. Casi lo tenemos, pana. Vaya bajada guapa. Jaime, ¿cómo lo llevas? Bien. Jaime me ha regalado. ¿Cuántos años tienes? 12. Joder, con 12 y en eléctrica, amigo. Además, tengo entendido que eres un crack al ciclocross, ¿no? Me está claro. Jaime es pulmonar, sí, señor. Una vez más, Asturias apabulla. 30 metas, llevamos unos 34 kilómetros, números subidos. Hostia, mereció la pena todo, vaya bajada más guapa. Y me vi bien sin la tija, ¿eh? La bici se porta, ¿eh? Cago en la leche, qué guapa esta, vaya. Ojo, cuidado. ¡Hostia! ¡Vaya viaje! ¡Vaya hostia!
Vaya hostia. Increíble que estoy perfecto. Espera. Vaya Espera, hostia. Uf, vaya hostia. Sí, sí, estoy perfecto. ¿Estás bien? Sí, sí. Cuidado, sí. Cuidado, eh. ¿Estás bien? Sí. Espera, ya que pasa, pero sí. Es que está muy oscuro, eh. Gracias, tío. Nada, vamos. Lo mejor ya que te ha grabado. Venga, da y anda, porque voy a ir con calma. Vaya hostia que me acabo de dar, colega. No sé cómo estoy bien, pero... No, o sea, salí volando por ahí encima, acabé ahí abajo. Pero estoy perfecto. Dale, dale, con calma. Venga. ¿Estás bien? Sí, 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 tranquilo, tranquilo. Bajes el oficio, yo lo que hay. Llegando al kilómetro 40, el habituallamiento segundo. Vaya hostia que me pegué. A ver, Para lo que pudo haber sido, creo que estoy bien, ¿eh? No sé si aprecio el vídeo, pero hice una voltereta guapísima. Me duele la mano, pero creo que es el golpe. Lo peor de todo, creo que me quedó el móvil allí. Perdí el móvil. Bueno, voy a intentar llegar a meta y la verdad que me fío del busca mi iPhone. A ver si aparece. Ah, estoy bien, me duele la mano bastante, no me puedo poner de pie, pero bien, bien. Para lo que puede haber sido, lo malo, me cayó el móvil. ¿Qué? Yo creo ya. Que... Hostia, por eso me está dando la ubicación en casa Dios. Cuéntame el drama. El drama ahí es que voy muy rápido y bajo muy bien. Iba muy confiado y entramos ahí y de repente hizo de noche. Y empezaron las piedras a resbalar ahí. Había cacharros por ahí de la noche anterior. Y resbalé y volé y salí volando y voló. Como era aquel, y voló y volé. Y caí y la verdad que caí bien. Duerme la mano esta un poco, pero nada. Mañana, eso es el problema de mi yo del futuro. Mañana estaré jodido. Hoy ahora el problema ya es subir estos 3 kilómetros hormigonados que cuidaba. Estamos bien, ¿eh? Van a flipar conmigo, chaval. A partir de ahora voy a ir en modo demonio. Pregúntale a Edu por el móvil. Bueno, 22 a meta. Aquí estamos ya los dos bikineros juntos. ¿Qué vas, Turcona? Ya pasó lo peor. No, que me parió. Uy, 200 metros de ascensión quedan. Bueno, voy a aprovechar para mandarle un saludo al socio, a Nico Moretti. A Diego, que hace 2 meses ya convenció a la mujer para venir aquí, pilló el hotel, pilló la inscripción, y hace una semana el pobre de él cayó en bici. De todos modos, no os preocupéis por él, porque la bici está bien, ¿eh? Las ganas tengo. Me voy a dar un susto. ¡Oh, mierda! Y agua no ácido. Vaya mierda eso. Soy un desgraciado y siempre lo fui. Pero mira, oye, mira la torre que llega guapa, ¿eh? Se me acabó la batería de la lista, pero mira ahí para allá. Se acabaron las subidas jodidas, jodidas. Quedan un par de ellas, pero son más llevaderas. ¡Ojo las vistas! Vamos para allá. Atención, estamos en meta, desafío de Oviedo más duro, yo creo. El último que pase meta gana. Tenemos ciclocross. En los últimos metros ya de competición. El que pose pierde. Manteniendo el equilibrio, nadie quiere llegar antes que el otro. Los ha tirado. A ver, ¿quién tarda más en llegar, eh? Los últimos metros, espectáculo del bueno. ¡Vamos! Con la bici, uy. Un aplauso para ellos. El último ganaba. Iba a darle un cabezazo. Ganaba, dice él. Iba a darle un cabezazo. Que somos dos gilipollas.
Pues señores, desafío Ribera Riva, décimo aniversario acabado. Estamos con una fartada guapa. Está aquí la comida, todavía no llegó a la parte baja. Me sobró el último grano del arroz con leche, ya te lo digo. Sí. El resto me entró todo bien, repetí de todo. ¿Qué tal se dio? Fue un día complejo, ¿eh? Ayer las cosas pintaban bastante vastos. Yo por mi parte cuento mi experiencia esta noche. Fue el absoluto infierno. Mi hijo le está saliendo un diente extra. No sé por qué tuvo que elegir el día de ayer. Hoy cumplió 10 meses, día 18, y no dormimos nada. Pero nada, nada. Estoy hecho una mierda. Tengo un sueño que me quiero morir. Pero, por otro lado, como no creo que lo consiga, que me muera, voy a intentar disfrutar la sobremesa y el resto del día. El truco aquí, como en todo en la vida, es poner las expectativas bajas. Ya. Cuando tú pones las expectativas bajas y luego haces un poco, parece que es un mundo. Y sí. Un poco fue así, ¿no? Nos veníamos de vacaciones. Yo vengo de bailar mucho en San Mateo. Tengo la cadera medio rota ya de tanto bailar. Bachata. Y claro, llegas aquí y dices tú, hostia, ¿y voy a hacer yo todo esto? Pues, hostia, lo hicimos. Expectativas bajas, lo conseguimos, contentos. Pasó muchas cosas. Es muy dura. Es muy dura. Muy dura, mucho paredón, bajadas difíciles, pero lo hicimos, joder. Hay que decir también que yo me caí, como visteis en el vídeo, me pegué un fogón de la Virgen y perdí el teléfono. Teléfono que está aquí. Fui con bici chándalo a buscarlo, os dejamos las imágenes porque fue bastante lamentable y divertido. Oye, Eduardo, ¿qué hacemos caminando después de hacer la reconquista en bici? Pero es escuela rusa. ¿Y qué haremos caminando? Cuenta ahora ya qué hacemos aquí. Mira, lo primero, ¿cómo llegamos hasta aquí? El hobbit se adentró en el bosque en busca de setas, pero lo que se encontró fue, ahí es donde caí, y allí está el teléfono. Quita. ¡Intacto! ¡Ojo! Oye, quedan 5 minutos para que nos den de comer, ¿eh? Increíble. Pero bueno, lo acabamos bien, yo lo mío es chapa nada más, pintura creo que no hace falta. Así que contento. Y yo creo que fue un día bien. Acabamos comiendo aquí en Casa Cristina, que por cierto, no os conté el otro día. Llamo para reservar a Casa Cristina y la llamada fue muy graciosa. Hola, buenas, ¿tenéis sitio para comer para 10 personas? Y me dice, ay, no, imposible. Hola, buenas, ¿tenéis sitio para comer para 10 personas? Ay, sí, pues mira. ¿Cómo? Así fue la llamada. ¿Tú repetiste, hijo? Repetí, no sé por qué repetí la misma frase y me dijo, pues ahora sí. Y aquí estuvimos comiendo. Si te insistes, tenía una mesa solo para insistentes. Sí, para los pesados, pues aquí estamos. ¿Quién quiere hacer esta carrera? Además, lo que decía antes, ya para acabar, de que la última parte es un poco peligrosa y hay que tener mucho cuidado, que abra las vallas de paso a las fincas privadas y que las cierre. ¿Vale? Hay muchas vallas. Son pasos privados que dieron paso para hoy, nada más. Otros días, pues la valla se puede abrir, pero cerrarla porque muchas veces hay ganado. Está mal follarse de la propiedad ajena y privada. Eso, ¿vale? Es. Venga, me dijeron a pitar en el colegio. Venga, un besito a todos. Chao. Chao.